I ja estem ací de nou, esta vegada per a tractar un succés recent. I és que, malauradament, la violència de gènere ha tornat a arribar a la nostra província. Anem a veure. Aquesta és la imatge de l'última víctima per violència de gènere a la província. Es tracta d'una dona de 35 anys que ha sigut assassinada amb una arma blanca. La població de Borriol, localitat a la que perteneix la víctima, ha quedat commocionada després d'aquest tràgic incident. El suposat assassí, exlegionari i parella sentimental de la víctima, es troba desaparegut. La policia ha emès una ordre de búsqueda i captura en tot el territori espanyol. Ja ho hem vist, i per a tractar aquest succés tenim ací amb nosaltres a Alejandro Esteban, criminòleg. Molt bona nit. Bona nit. I a Félix i Lucila, fundadors de l'associació AFAVIR, d'ajuda a les famílies i a les dones que sofreixen violència de gènere. Bé, a mi m'agradaria començar amb Alejandro. Alejandro, bueno, pasamos al castellano. ¿Qué se le pasa por la cabeza a una persona que puede llegar a hacer un acto tan ruin, supuestamente, contra su pareja, contra una persona por la que tiene sentimientos? Antes de llegar a que se pasa por la cabeza a ese momento, hay un largo recorrido hasta ese punto. Cualquier maltratador responde a unas características tipo, no todos, ya que hay puntualidades y diferencias entre ellos, pero hay algunas que son genéricas. Entre ellos, las más habituales son la que los amigos o la gente más cercana, a veces, tras este suceso, dice: me parece extraño, nunca lo hubiera imaginado. Porque el maltratador, fuera de casa, lo que busca es una normalidad y parecer que es una mejor pareja, que la quiere, buscar una normalidad como que dentro del hogar no pasa nada. Y otro error es el que adopta la víctima en estos casos, que tampoco le nace de ella poder decir me pasa esto, me pasa otro con libertad, sino que prefiere encerrarse en sí misma hasta ese problema. Parece ser que también los maltratadores, ciertas características que tienen, es que tienen, ellos tienen baja autoestima. Ellos, por lo que sea, tienen baja autoestima, se sienten inferiores. Y lo que tampoco les gusta es que la mujer adopta un poco el rol antiguo, un poco el de antaño, el rol del género. Yo soy hombre, tú eres mujer, me has de hacer caso, y yo soy el hombre y soy el macho y soy el que manda. Todo eso vas añadiendo características una detrás de otra y al final llegamos al punto en el que ¿por qué le ha pasado? ¿Por qué la ha matado? ¿O por qué la ha pegado? ¿Por qué la ha golpeado? Es complicado poder llegar a decir qué se le pasó por la cabeza a esta persona para acabar con la vida de su pareja. Un brote de celos, una discusión grave se le fue de las manos. Y bien, decías que existe un largo recorrido hasta llegar a este punto. Se ha comentado mucho el tema de la educación como modo preventivo. Creo que comentabais que era una de las bases para poder evitar este tipo de casos. ¿Qué me podéis decir al respecto? Sí, efectivamente la educación es la base. Cuando, y no solamente cuando se dice, bueno, en los colegios son los que tienen que no, es en casa, en los colegios la enseñanza de las materias que se dan, y en casa se continúa con eso, pero con la educación que ven en casa, la mayoría de los violentos es lo que van a continuar en su vida de juventud y de mayor. Sí, tenemos también en este caso José Luis Gallego, presunto asesino de Eva Bou. Ya contaba con antecedentes por parte de su exmujer, quien le denunció dos veces, si no me equivoco, por maltrato. ¿Creéis que esto debería haber puesto en previo aviso a las autoridades y de alguna forma se podría haber evitado con más prevención? Bien, nosotros creemos que sí. Podría haber habido mayor vigilancia, pero por desgracia las órdenes de alejamiento son muy fáciles de saltar, incluso muchas veces de la propia víctima, o sea, no es que sea siempre el maltratador, muchas veces la propia víctima. Los aparatos, digamos, de localización, pues no se suelen usar suficiente. Luego, el grado de violencia que hay en la pareja o el grado de maltrato tampoco a veces se analiza exactamente lo que hay. La mujer generalmente suele callar mucho.
Y eso es muy importante porque hay también que muchas mujeres que han denunciado y sin embargo pues han saltado la orden de alejamiento directamente, no le dan importancia, creen que el maltratador lo que les dice es verdad, que la vuelve a querer, que no se preocupe, y es una rueda continua la que ejerce el maltratador con la víctima. En este caso, las denuncias estaban emitidas por parte de su exmujer, pero no había ninguna denuncia por parte de la víctima. ¿Cómo se podría haber alertado a Eva de todo esto? ¿Creéis que una persona como el presunto asesino, existe alguna forma de reeducarles? Bien, ese tema es un poco complicado, porque en realidad se les educa en la cárcel, lo que es ya cumplimiento, para la reinserción. Nosotros personalmente creemos que maltratadores, violadores y pederastas no se pueden reinsertar. Pueden seguir un tratamiento de rehabilitación durante toda la vida, pero reinsertarse, como cambiar, no tienen que llevarlo muy, muy constantes. No es que es así, porque es una cosa difícil, difícil. El maltratador es una persona que cumple unos parámetros muy concretos, verdaderamente por la falta de autoestima, el poder que demuestra sobre la mujer a la que ha retirado, la ha dejado sola, digamos, ha retirado todos los amigos, la familia, tal, para poder actuar él siempre. Lo que comentaba antes nuestro compañero, pero yo pienso que es muy complicado el tema este, aunque generalmente se dice que se rehabilitan un 80%, un tal, pero honradamente los casos que nosotros hemos tenido de mujeres, incluso de asesinos, pues hemos visto que no se rehabilitan. Como criminólogo, ¿cuál es tu punto de vista de la opinión que ha comentado Félix? ¿Crees que este patrón de comportamiento se puede cambiar, se puede desviar para intentar reinsertar a este tipo de criminales? Es muy difícil. La reinserción social tras estos delitos es bastante complicada. Una, porque llevan una labor muy costosa por parte de la administración el tener que reinsertar a una persona 100% en la sociedad después de haber cometido este tipo de delitos. Y otra, porque si tiene 35 o 40 años, que es el margen de edad en el que más se suele dar este tipo de delitos, ya tienes asentados todos tus conocimientos desde niño, el cómo actuar, el cómo ser, es muy difícil resetear ese cerebro. Es bastante complicado. Y bien, tenemos además, a pesar de que no conocemos mucha información sobre José Luis Gallego, sabemos que supuestamente después de asesinar a Eva, acudió a visitar a su hijo para darle las llaves de casa y después de eso, supuestamente, recalcamos, se marchó. ¿Qué nos dice esto de su personalidad o de su comportamiento? ¿Es una persona fría o...? Ha mostrado frialdad. El saber el hecho que había cometido, relajarse, tranquilizarse, ir a hablar con su hijo, darle las llaves de los coches y marcharse del lugar como si nada, pues una persona normal se derrumbaría. O se lo daría a su hijo, o ya se entregaría, como han ido casos, se han entregado a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero al hacer todos esos pasos de ir a hablar con su hijo, entregarle las llaves, luego marcharse, huir, está a mitad camino entre tengo miedo de que me cojan y mostrar mucha frialdad. Es decir, he quitado la vida a alguien y... Cobardía, diría yo también. Sí. Y hablando de esta huida, una persona, bueno, no conocemos qué medios tiene, pero... estoy segura, y además todos los medios lo han confirmado, que la policía está realizando una gran búsqueda para intentar localizarle. ¿Dónde podría estar una persona que por sí sola, en un principio, desaparece? Pues hay un abanico de opciones. Depende principalmente de su aporte económico que tenga en ese momento, si tiene familiares o conocidos en el extranjero que le puedan acoger y esconder. Varía mucho. Puede ser que se encuentre muy cerca, porque no tenga ningún recurso ni económico, ni de amigos, ni de familiares que quieran encubrirlo, o puede ser ese plazo de tiempo desde la aparición del cadáver a que sucedió el hecho, pueda estar bastante lejos, fuera hasta de Europa.
Bien, durante el minuto de silencio que se produjo en Borriol esta semana, en honor a Eva Bagú, pudimos escuchar las declaraciones del secretario autonómico de Inclusión. Vamos a escucharlas y las comentaremos. En general, no, portem tres dones assassinades els últims dies, és la dona que fa 33 enguany, i jo crec que com a societat hem de repensar molt bé la forma en la que mantenim relacions, però sobretot també la forma en la que responem. I és que encara avui són les dones víctimes, les dones que estan en una situació de violència, les que fan front d'aquestes circumstàncies i la societat calla. Jo avui crec que la plaça està plena de gom a gom, però també crec que hem de demanar un esforç individual més, que quan escoltem a la casa del costat, quan veiem una situació de violència pel carrer, que denunciem, perquè elles ja ho fan. Les institucions, col·lectivament, a través del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, ens hem donat la mà i junt a l'associacionisme, les entitats de dones, sindicats, empresariat, hem fet un pacte que dona un pas, un pacte que s'ha sumat a la societat valenciana per dir que no volem agressors, que no volem violència en la nostra societat i que estem al seu costat. Bien, comentaba el secretario autonómico que cree que falta un esfuerzo todavía mayor por parte de la sociedad. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Pues yo pienso que la sociedad todavía no está concienciada de esta lacra que estamos sufriendo. La mayoría piensa, bueno, esto puede, no me puede pasar a mí, puede pasar a lo mejor en una familia desestructurada, y en eso está muy equivocada la sociedad. Sucede en cualquier familia, alto, bajo, de cualquier nivel social puede ocurrir esto. Yo recuerdo una frase de mi hija viendo, por ejemplo, dando una noticia sobre el asesino de una chica y que el padre estaba dispuesto ya a por el asesino. Y ella recuerdo que me decía, mamá, ¿cómo un padre no va a ir a por ese? Dice, a mí no me tocará jamás ni un hombre, me pondrá la mano encima. Y por desgracia, me ocurrió. Por eso digo que la sociedad todavía, se están dando muchos avisos, se están dando muchas, pero no está concienciada, no está concienciada. Nosotros, una de las cosas que, entre tantas cosas que hacemos, todos los últimos jueves de mes, todos, desde hace ya 7 u 8 años, nos concentramos en la acera de su delegación. Estamos nomás que mi hermana, Feli y yo, nada más. Es ahí donde se ve la falta de concienciación por parte de la sociedad, que esperemos que con este programa podamos contribuir nuestro granito de arena a concienciar a todas las personas que nos estén viendo. Y bueno, también comentar que la asociación AFAVIR atiende a mujeres víctimas de violencia de género, por lo que cualquier persona que nos esté viendo y que conozca un caso o lo esté sufriendo ella misma puede ponerse en contacto con ellos. Y bueno, siguiendo con el tema, también creo que concienciáis. Muy bien, de las medidas que nosotros, bueno, cerca ya de 10 años, porque ahora en noviembre se cumplirán 10 años que fue asesinada Rocío. Pedimos, hemos hablado en todas las instancias, en el Congreso, con presidentes de gobierno, del Senado, de todo, que hay dos medidas fundamentales y que se está perdiendo un tiempo muy valioso. La primera, desde luego, es educación en los colegios. Lucila bien decía, primero es la educación en casa, pero vamos, lo que más cercano tenemos son los colegios. Pues nosotros proponemos desde hace mucho tiempo una asignatura obligatoria y troncal de educación cívica, valores, respeto y convivencia. Pero una obligatoria troncal de los 3 a los 18 años, en cualquier tipo de enseñanza y en cualquier tipo de centro. Y la misma asignatura para toda España.
porque nosotros vamos a dar las charlas a los centros y vemos los esfuerzos que están haciendo para educarlos en igualdad y tal, pero no cala, no cala. El machismo, los micromachismos siguen a la orden del día. No saben de verdad qué es el daño que puede hacer subir una foto a la red, por ejemplo. No tienen constancia de lo que puede significar eso. Y luego la otra medida que viene una vez. Nosotros siempre hablamos de aminorar los asesinatos por violencia de género. Luchar y quitarlo, o sea, no creemos, siempre habrá algún loco, ¿no? Pero, y la otra es justicia. Nosotros pedimos desde hace mucho tiempo que los delitos de violencia de género, y homicidios y asesinatos, por supuesto, tengan la misma pena que el terrorismo. Se les cuente como terrorismo de género, terrorismo machista, o como quieran llamarlo. Penalmente. Penalmente. De todas formas, incluso llegamos a decir que sin tocar las penas de hoy en día, que cumplan dentro de la cárcel 9/10 partes de la condena, dentro de la cárcel, y la última parte que sea tercer grado. Es porque el Estado es el que tiene que rehabilitar en las cárceles. El maltratador, cuando llega a la cárcel, tiene todo: psiquiatra, psicólogo, piscina, gimnasio, clases de alemán, puede estudiar. La mujer se queda muchas veces sin nada, incluso sin la patria potestad. Entonces criminalizamos a la mujer, y el otro lo tiene, el otro sigue llamando desde la cárcel y sigue dando la paliza. Y eso es lo que la justicia tiene que vigilarlo mucho. Pero claro, es una medida, la educación, y llevamos perdidos 14 años. Hoy precisamente el Congreso ha aprobado el decreto ley, pasado por Congreso, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es, digamos, el desarrollo de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Hemos tardado 14 años en empezar a desarrollar esa ley. 14 años perdidos, pero si empezamos ya y lo hacemos bien, y sobre todo esa asignatura la ponemos, quizá a medio y largo plazo hablaremos de que se han minorado muchísimo los delitos de violencia de género. Y bien, legalmente él comentaba que se quería equiparar los crímenes de violencia de género con los crímenes del terrorismo. ¿Cómo sería esto legalmente posible? Sería posible siempre que se modificara el Código Penal, y en los casos de violencia de género como el trágico final de homicidio o asesinato, pues se pasarán y se aparecerán en el artículo 140 de prisión permanente revisable. Habría que hacer una modificación. Comentábamos también un tema que nos habíamos dejado antes. En el momento en el que José Luis Gallego desaparece, se activa el protocolo por violencia de género. ¿Cómo funciona, para que los telespectadores entiendan un poco, este protocolo? El protocolo de violencia de género, en este caso, funciona solo para el delincuente, ya que ella falleció, fue víctima mortal, y es en la de la organización, la localización del delincuente. Hay que localizarlo de todas y ponerlo a disposición judicial por parte de las autoridades. Es investigar las relaciones que él pueda tener, tanto a nivel nacional, a nivel europeo o internacional, para ver dónde se pueda encontrar. Movimientos de cuentas, hablar con familia, amigos. Es una investigación que es bastante larga y ardua, pero suele finalizar con resultados positivos. Y bien, teníamos también que en este caso los casos que visiblemente más se aprecian son los de violencia física, pero para llegar hasta el punto de violencia física hay muchos otros pasos de violencia por los que un maltratador hace pasar a su víctima. ¿Podríamos comentar también cuáles son? Porque siempre son menos visibles, pero son muy importantes, yo creo, de detectar para evitar a lo mejor llegar a un tipo de violencia mayor, ¿no es así? Sí, se empieza por violencia psicológica. Empieza separándola, como ha dicho Félix, de sus amigas, de sus amistades, de su entorno familiar, de siempre diciéndole, o sea, la autoestima a la víctima la deja por los suelos, y así es como se empieza. Y luego de eso, el primer bofetón,
Y de ahí ya, del primer bofetón, ya empieza la violencia física. Que también tenemos violencia sexual, la violencia económica, no sé si me dejo alguna. La violencia espiritual, digamos, la de religión. Obligar a la mujer a ser de la religión que es él. Ahí, ahora estamos conviviendo con otras personas de otra religión, pues es complicado, pero también está dentro de esas cinco violencias que, digamos, ha explicado Lucila, que la principal por la que empiezan todos es la psicológica. Y quizás es la menos visible de cara a familiares y amigos. Pero, ¿se creen que no pueden denunciar? Y sí se pueden denunciar por violencia psicológica, porque llevan un parte médico. Y la situación en que se encuentra esa mujer queda en ese parte médico, lo queda reflejado. O sea, ahí dice el porqué de esa situación de esa mujer, el porqué está así. Sí. La ley lo dice claro, dice que es haber mantenido una relación sentimental, pues sea tu pareja o tu expareja, y que haya una violencia tanto psicológica como física, cualquiera de las dos. Y me preguntaba, en el momento en el que se empieza a ejercer estos diferentes tipos de violencia, ¿es de alguna forma premeditada por el maltratador o es algo que sale innato por esta educación previa que comentábamos antes? Hay un dato característico que es el 80% de estos tipos de maltratadores, el 80% de ellos han recibido maltrato en su infancia. Ya desde muy pequeños reciben esa información como una normalidad. Entonces ellos lo que han aprendido lo transmiten. Y es lo que comentaba antes Lucila, lo primero que hacen a la víctima es aislarla. La aíslan de amistades, de familias, pero con el fin de solo me tienes a mí y tienes que estar conmigo, ya no te puedes ir con nadie. Porque ellos tienen muy baja autoestima, anulan a la pareja para crear esa necesidad de estar conmigo. Esa necesidad de, bueno, de dependencia. Tienes que estar conmigo, claro, dependencia, puede ser económica, puede ser te vas a quedar sola, nadie te va a querer, la intentan humillar, la vejan. Poco a poco la desgastan psicológicamente. Al final la víctima se queda sin fuerzas, ya no sabe ni a qué recurrir ni cómo salir de ahí. Y bien, se nos va acabando el tiempo, así que me gustaría ya una conclusión por parte de vosotros, que también habéis tenido que pasar por esta lamentable situación. No sé si os gustaría dar un mensaje final sobre este nuevo caso que se ha dado en la provincia, y de cara a que no se repita esto nunca más. Mi conclusión es decirle a los políticos que esto se les ha ido de las manos. Ahora que quieren actuar, que lo actúen en serio, que no los dejen después, dentro de un año o de dos años, sin seguir revisando esto. Y que en vez de palmaditas en la espalda para decir continuar con esto, que lo hacéis bien, no. Que cuando hablemos con ellos, actúe. Félix. Es así. El poder político, el poder judicial y el poder legislativo son los que tienen los medios para intentar aminorar, resolver parte de esta situación. Está claro que las medidas duras no dan votos. Por lo tanto, los partidos es una patata caliente que tienen, que se la pasan unos a otros, pero nadie coge, digamos, el toro por los cuernos y decir, no, pasa esto, 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 y este señor, tal, tal. No, eso es lo que pasa, que no se involucran como las víctimas queremos que se involucren. Y no se dice nada de que si estás en caliente, de eso nada. Hay que involucrarse, hay que tocar el Código Penal, hay que tocar la Ley de Enseñanza de 2006, hay que tocar muchas cosas y entonces dar a las mujeres esa facilidad, porque si no, ella misma, conforme ha dicho, la autoestima la tienen por el suelo, no se atreven, dependen de él y eso es. Y deben darle una pequeña, si tienen que separarse o si tienen que irse a otro sitio, le deben
dar una subvención para que ellas por sí, dar facilidades, para sí solas salgan adelante, ella y sus hijos. El legislador sí es el que tiene que preocuparse de estas víctimas y que les ofrezca toda una serie de recursos para que no tengan miedo a dar ese paso, porque se van a encontrar solas, sin recursos, la casa es de él, el dinero es de él, yo no tengo nada. Es ayudarles a dar el paso para salir de ese círculo vicioso y poder estar bien y tranquilas. Y luego también a la sociedad también una llamada de atención de, por desgracia tienen la idea de esto a mí no me va a pasar nunca, lo que pasa en casa del vecino es cosa del vecino y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo porque no es así. Pues bien, yo os agradezco mucho el haber venido. Aquí ha quedado dicho que básicamente es la concienciación en la sociedad y la actuación política. I bé, per avui ja hem acabat. Recordem que si teniu nous casos que els agradaria que investigaren, poden escriure-nos a sensehipotesi@tvcs.com i la setmana que ve estem en nous casos, així, a Sense Hipòtesi, a Televisió de Castelló Mediterrània. Molt bona nit.